Mi nombre es Carlos Alberto. Mi nombre es Juan David. Y somos dos hermanos, los cuales la pandemia les dio tres vueltas la vida y ahora nos dedicamos al 200% al campo colombiano y a disfrutar de la vida en nuestra granja. Hablamos de ecología, hablamos de tener una vida mucho más sostenible, de respetar la naturaleza. Hablamos de un cambio que nos dio la pandemia, pero que la crisis nos puso de cabeza y sacó lo mejor de nosotros. De eso es lo que nos gusta hablar. Bueno, yo soy una persona a la cual siempre le encantó estar en contacto con la naturaleza, el poder cosechar y ver cómo crecen las plantas y el ver cómo nos agradecen dando su fruto, fue algo muy valioso para mí. Que cuando llegó la pandemia eso se explotó, porque ya yo sentía la necesidad de, al estar encerrado en un apartamento, yo ya quería irme, escaparme para algún lugar que estuviera en contacto con la naturaleza. Y pues todos nos acordamos del inicio de la pandemia, que pues era todo muy estricto, no se podía salir, solo era una persona por carro a hacer mercado. Y en esos viajes mi papá empieza a ir en el carro a la granja familiar. Empieza a ir y pues claro, yo ahí veo la oportunidad de poder llegar al lugar donde yo era feliz y decido esconderme en el carro, en la parte de atrás del carro, para poder llegar de alguna forma, ¿no? Asustado porque pues cualquier cosa podría pasar, no se podía salir. Pero era más las ganas que yo tenía del poder llegar al lugar que me hacía feliz y donde yo tenía como el propósito de mi vida, que todo eso se me olvidó y yo lo único que pensaba era ¿cuándo vamos a llegar? Bueno, para mí la historia fue diferente porque yo vivía acá en Bogotá, llevaba 13 años viviendo acá en Bogotá, estudiando, trabajando. Yo estudié mercadeo y trabajé toda mi vida, o lo que viví aquí en Bogotá, en eso. Pero la vida laboral es difícil, la ciudad es difícil. Cada vez que yo regresaba a mi pueblo, era como de estar muy arriba de estrés y bajar y recargar otra vez como energía para volver a la ciudad. Llega un momento que ya muy saturado, decidí renunciar, dije no, me regreso, voy a hacer algo para mí, pero llega la pandemia y me dice, usted ya no va a estar en Bogotá, se va a ir para su pueblo y mira a ver qué va a hacer allá. Para mí, pues digamos que no tenía ni idea que iba a pasar y fue demasiado rápido porque yo al momento de renunciar, pues dije, lo voy a hacer y voy a empezar a crear mis cosas, pero eso era de un tiempo. Pero no, la pandemia me dijo, se va de aquí para acá. Y nos encontramos en la granja y empezamos a compartir un montón de cosas que nunca habíamos compartido como hermanos y que no sabíamos que teníamos, no sé si se llame don, actitud, pero lo empezamos a compartir y creo que hemos llegado muy lejos, no solo en la comunicación que ahora tenemos nosotros, sino en lo que queremos compartir con todas las personas que nos ven. Y es que decidimos compartir esto porque a nosotros nos pareció muy valioso el poder ver ese retorno que teníamos de la ciudad o del pueblo que está, pues la ciudad, cero contacto con el campo, y el pueblo que está relativamente cerca, pues era muy difícil poder llegar porque no se presentaban las oportunidades. Y decidimos compartirlo creando un contenido de valor en las redes sociales porque fue muy bonito y nos decidimos lanzarnos a sembrar sin nada de experiencia. O bueno, sí, todos sembramos alguna vez un frijol en un algodón en el colegio y eso era lo único que teníamos, pero igual decidimos hacerlo porque eso era lo que nos gustaba y era lo que nos apasionaba y sentíamos que por más que no sabíamos nada y no sabemos porque pues, el mundo del campo es muy amplio y todavía nos faltan años para llegar a aprender lo que se necesita para poder saber todo lo que en este momento sabe una persona que trabaja la tierra. Y eso fue muy bonito para nosotros. Y decidimos compartirlo
gracias a que aprendimos mucho y como que el campo nos acogió de una manera muy bonita y ahora somos felices estando allá. Algo que nosotros queremos mostrar de lo que hacemos es inspirar. Inspirar a las personas, porque hablábamos y decíamos, regresar, esto que pasó de regresar nosotros a la granja, de regresar al pueblo, no era simplemente un movimiento de kilómetros o de ir un punto A a un punto B, sino era pensar en todo lo que había detrás y la oportunidad que teníamos nosotros de regresar, porque, siendo claros, no todo el mundo tiene esta oportunidad. Nosotros teníamos a nuestros abuelos, a nuestros padres, teníamos la granja. Entonces hacíamos el análisis después de mucho tiempo, porque es que nosotros, esto no es a los días que uno dice, oiga, esto era así, sino es después del tiempo que uno entiende por qué llegó ahí y por qué se debe inspirar a regresar. Claramente para nosotros era regresar a nuestros orígenes. Si bien mi abuelo había vivido en la granja hace 40 años, nosotros no volvíamos hace 20 años, o fuimos dos veces en esos 20 años sin tener idea del potencial que teníamos en las venas, en la sangre, porque eso no te lo cuentan. Tu familia te dice, no, es que te vas a la ciudad y vas a hacer esto y lo mejor que puedes hacer es irte acá. Pero no te dicen como, mire la historia que viene atrás, usted es el encargado de mejorarla, ¿cierto? Exacto. Y es que en la granja no solamente sembramos lechuga, tomate y la comida para nuestros animales, no, para nuestros animales, o recogemos los huevos de nuestras gallinitas, sino que también sembramos conciencia, que yo creo que es lo más importante. Y ustedes dirán, ¿cómo se siembra conciencia? Y es que al compartir todos estos procesos, nos dimos cuenta que de llegar de los lujos que se puede llegar a dar una persona en la ciudad o en el pueblo, pues al llegar al campo nos dimos cuenta que todo eso era innecesario, que podíamos vivir con lo mínimo. Y empezamos a compartir eso. Todo eso fue muy valioso para nosotros. Y empezamos a respetar más la naturaleza. Y eso nos encantó muchísimo. Y seguimos ahí por eso. Realmente, el cambio nos llevaba a pensar, no solo cómo estábamos viviendo, sino lo que estábamos viviendo, lo que iba a pasar, lo que íbamos a aprender, cómo nos alimentábamos, nuestra forma de vivir anteriormente. Por ejemplo, en mi caso, levantarme todas las mañanas a vivir y hacer llegar un sueño de una persona que no era de mi familia, de una persona que no era yo. Estaba levantándome a trabajar por el sueño de otra persona, que no era mi sueño, ¿sí? Entonces, claro, reevaluar esto, repensar, reflexionar en este movimiento tan rápido que uno es a las 5 de la mañana, a las 8 tengo reunión, a las 10 tengo esto, y decíamos, oiga, a las 5 nos vamos por las gallinas, a las 8 los marranos les vamos a cambiar el pasto. No había a veces, mi mamá no estaba o pasaba algo y no estaba el almuerzo, entonces, oye, ¿y si vamos y cogemos una acelga y una lechuga y le ponemos un huevo encima y no lo comemos? ¿Sí? Eso es lo que nosotros queremos inspirar. No tiene que ser todo tan deprisa, no tiene que ser todo tan complejo para vivir. Y creo que la pandemia nos lo mostró, nos lo demostró, nos encerró, nos dio la vuelta y eso fue lo que nos gustó. A nosotros nos dejó de cabeza y creo que sentimos que así estamos mejor, salió nuestro lado más creativo. No queremos volver a donde estábamos porque considero que nos volvemos otra vez aburridos. Sí, otra razón por la cual decidimos compartir esto fue porque al llegar a la granja nos dimos cuenta de muchas cosas que a nosotros estar con opciones que son como, por decirlo así, difíciles, digamos, es muy diferente la tecnología en el campo, no hay tantas megas como las hay acá en Bogotá.
Nos dimos cuenta y nos preocupamos mucho del daño que le estamos haciendo a nuestro planeta, porque cuando empezamos a compartir todo esto, términos que ya son pues muy normales para mí, que los aprendí estando allá, muchas personas no sabían qué era el compost y el reciclaje. Para mí, para nosotros, eso ya es algo muy normal, es algo que lo practicamos día a día. Y a la hora de mostrarlo, personas ni conocían el término, por eso decidimos cada vez mostrarlo más para llegar más lejos y así poder inspirar a las personas a que solo hay un planeta y nos da todos los recursos y la manera en la que le agradecemos es contaminándolo. Para complementar un poquito la historia, nosotros llegamos y nos lanzamos a hacer un cultivo de tomate. Exactamente 1000 plantas de tomate. Y comienza nuestro día a día, 6 de la mañana, agua para los tomates, vaya por el tomate. 3 meses de un verano absurdo, quemados, se notaba el cambio del cuello, todo. Y llega el invierno obviamente impulsado por el cambio climático, y le da un giro al invernadero y se inunda y perdemos toda la cosecha. De 3 meses la perdimos en 2 días, 3 días, 3 días, y los tomates que habían empezamos a recogerlos. Sí había tomate, claro, podrido por todo el piso. Nos quedaron 20 plantas. 20 plantas, que de ahí nos hicimos unos huevos pericos. Pero claro, nos pasa esto, y como ustedes saben, las crisis saca lo mejor de las personas, si se mira de un lado bueno, y empezamos a reflexionar que esto que nos había pasado a nosotros lo íbamos a convertir en algo bueno, nos iba a quedar algo bueno de eso, ¿sí? Sufrimos una semana. Y a la otra semana hemos visto, quitemos todo, volvemos a empezar. Pero también nos dimos cuenta que no éramos los únicos que pasábamos por eso. Y que hay personas que están peor que nosotros y se levantan aún así a trabajar. Y decíamos, ¿quiénes son esas personas? Los campesinos que viven al 100% de sus cultivos, que seguramente están alquilando un pedazo de tierra porque su pedazo de tierra no es tan grande para cultivar. Entonces, lo que hicimos fue trascender ese pensamiento que teníamos de que habíamos perdido una cosecha y convertirlo en algo muy positivo y decir, oiga, ¿y por qué no nos convertimos en la voz de estas personas que no lo pueden contar en sus redes sociales? ¿Sí? Convertirnos en esas personas que le muestra al mundo como, mire, esto no es fácil, y un tomate y una manzana y una fruta, una verdura, no llega porque sí a la nevera o a la mesa. ¿Sí? Que detrás de cada cosa que nosotros nos comemos hay una historia que está atrás. ¿Sí? Una historia que puede salir bien, una historia que puede salir mal, una historia de comerse unos huevos pericos de una cosecha completa. De mi planta. ¿Sí? Y claro, cuando la vida pues, nos abre los ojos de esa manera, porque pues, el trabajo de meses, dañado en 3 días, pues sí, claramente, estuvimos tristes, pero pues bueno, no cosechamos tomate, pero cosechamos algo muy importante y yo creo que eso nos cambió mucho en el pensamiento y fue la experiencia. Y eso nos cambió muchísimo porque volvimos a sembrar, ahí no quedó. Y ahora las plantas de tomate ya alcanzan para muchos huevos pericos. Ya no alcanzan solo para nosotros dos. Y eso nos encantó mucho. Sí. En la granja, mi papá siempre nos ha dicho, y mi familia y mi mamá, siempre nos ha dicho, para ustedes, inspirar, contar, generar un cambio, tienen que haberlo vivido. Ustedes no pueden salir a contar en sus redes sociales algo que no lo han hecho. Y fue lo que hicimos. Meternos en el cuento, madrugar, trabajar, reflexionar sobre todo lo que habíamos hecho y darle un lugar a la naturaleza, a la sostenibilidad que es tan importante en estos días desde la granja, respetar ese lugar en el que nosotros estábamos porque estábamos regresando y perfectamente podíamos haberlo dañado porque no sabíamos nada,
Pero lo que hicimos fue llegar, respetar, leer, aprender de todo lo que, de todos nuestros ancestros, de toda la gente de la zona. Y si hay algo de lo que se quieren quedar con esta charla es que hay que valorar todo lo que comemos, todo lo que viene atrás tiene una historia y seguramente tiene muchas más historias por contar el campo colombiano. Gracias.